A Iris le encantaba dibujar, leer, la música de los 90 y sobre todo disfrutar y quedar con sus amigos. Pero un día algo cambió. Indirectas, ¿sabes? En plan, bueno, me va a decir que le gusta, no sé qué, y entonces estábamos como, venga ya tía, ¿le gustas tú? Eres tú, obviamente. No puedes, no entiendes, ese es el corrido de, bueno, ahora me gusta esta, y ahora esta, y ahora esta. Pero yo creo que Iris habló con él luego, ¿no? ¿No hablas? Iris. Iris. Claro, sí, me parece que... Me aburro. Yo también. ¿Podríamos ir a Vigo? Sí. Yo quiero gofres. ¿Gofres? Sí. ¿En serio, tío? Joder, tío, pues que a mí no me apetece un gofre. Ya, pero a mí un montón de veces no me apetece comprar palomitas y aún así las acabo comprando. Pero yo nunca te he obligado a comprar palomitas. Ya, pero yo quiero gofres, siempre acabo comprando lo que tú quieres. Vale, pero yo quiero palomitas. Si quieres un gofre, pues cómprate un gofre. No, vamos a coger los dos un gofre. ¿Por qué? Porque siempre acabo cogiendo lo que tú quieres, y no es justo. Pero eso no es mi culpa.
¡Sí! No. ¡Sí! No. ¡Sí! Iris, ¿estás bien? ¿No escucháis eso? ¿Lo qué? Esa voz. Iris, no hay ninguna voz. Sí, nosotros también hemos notado algo raro. Quizás deberíamos llevarla al médico. Quizás deberíais llevarla al psicólogo. En el juego del amor siempre hay alguien que pierde. Raro que sepas que hay más personas, de hecho hay un 1% de la población lo tiene y lo sufre. O sea que ahora mismo te puedes sentir así, pero que es muy común, más de lo que pensamos. De hecho, como os cuento, muchas de las personas que sufren esta enfermedad pues pueden trabajar y hacer vida normal tomando cierta medicación, entonces, siguiendo ciertas pautas. Bueno, pues nada. Bueno, muchas gracias por todo. Vale. Y ya sabéis, estáis afuera, que distinta. Vale, gracias. Hasta luego, gracias.
Iris. Sí, hola, soy Bea. Hola. Te voy a enseñar un poquito cómo se hace esto, ¿vale? Vale. Sí. Mira, primero te voy a enseñar la sala de informática, ¿vale? Que está aquí, casa. Ahí es que están los ordenadores. Y aquí es donde os vamos a enseñar un poquito lo que es el mundo de la informática. Muy bien. Aquí tenemos los baños y aquí están las salas donde hacemos los talleres. Que luego, según lo que más te guste, pero bueno, los voy a mirar a ellos. Bueno, tranquila, que eso ya sé que impresiona un poquito, pero bueno, ya verás que después con el tiempo vas a aprender muchas cosas, vas a hacer amigos nuevos y te va a gustar. Con la medicación, la psicoterapia y la ayuda de la asociación volvió a recuperar sus sueños.